En España, el PIB en el 2017 aumentaría en más de un 3% por tercer año consecutivo. El crecimiento español se ve apoyado en un fuerte consumo privado y unas exportaciones sólidas. Por lo que dicen nuestras previsiones, este crecimiento sería algo más moderado en el 2018 y 2019 debido a una ralentización del consumo privado con un 2,5 y 2,1 respectivamente. Bueno, nuestro escenario central no incorpora ese supuesto impacto económico mayor por los acontecimientos en Cataluña. Lo que veo que hasta ahora las reacciones del mercado a esta situación han sido bastante limitadas. Existe el riesgo que los futuros desarrollos puedan tener un impacto, aunque limitado, en el crecimiento, pero claro, es algo que no podemos anticipar en estos momentos. Y una vez más, no vamos a especular con tal o cual evolución política. Por eso consideramos que actualmente el impacto macroeconómico es limitado, desdeñable. En fin, estoy hablando de impacto en la economía y no político o impacto local. Estoy hablando del euro, Europa y España. Y en cuanto al déficit, nosotros pensamos que el déficit español va a seguir bajándose de forma continuada y seria. Nuestra cifra para el 2017 es ligeramente superior al 3%, muy ligeramente superior.